noches. Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes cada domingo y, por supuesto, agradecida de Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy en Opiniones, este domingo en Opiniones, hablamos acerca de la industria del cine en la República Dominicana. Conversaremos sobre este tema desde dos ámbitos muy importantes, el académico y el legal. Y para eso nos visitan Natalia Estrella, quien es la coordinadora de la licenciatura en cinematografía de la Universidad de APEC, y el abogado Cirilo Guzmán, quien es representante legal de Adocine. Con nuestros segmentos estelares, por supuesto, complementaremos con informaciones y temas interesantísimos que complementan nuestra entrevista de hoy. Así que les invito a disfrutar de nuestro contenido, no sin antes invitarles a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, @LenisOpiniones, y mis redes sociales personales, @LenisGarcíaG. Acompáñanos. Quiero llamar la atención sobre un tema que ha venido de manera recurrente afectando a la sociedad dominicana, y es la venta de bebidas adulteradas, bebidas fabricadas de manera rudimentaria, sin cumplir con los mínimos, con los detalles mínimos y las exigencias mínimas que amerita la producción de este tipo de producto, tanto desde el ámbito sanitario como desde el ámbito de cumplimiento de las normativas legales. Y quiero hacer un llamado de conciencia. Primero, a las autoridades dominicanas. No es posible. A la fecha se han muerto en esta semana más de 20 personas con el consumo de este tipo de bebidas. Y no hay sanciones importantes que se puedan mencionar de los casos anteriores, porque esto no es algo nuevo. Como dije en inicio, es un proceso, es una práctica reincidente. Y los responsables, los pioneros en este negocio, pues lamentablemente siguen de manera muy libre por las calles. Yo creo, y en esto coincido con el planteamiento del presidente de la República, Luis Abinader, de que hace falta régimen de consecuencias. Es importante que los o las responsables de estas muertes y de afectar a quién sabe cuántas cantidades de personas que se han visto con intoxicaciones importantes, que hoy quizás tienen su hígado o algún órgano de su cuerpo enfermo y que no saben necesariamente que fue por el consumo de esas bebidas. Es importante el régimen de consecuencias desde el Poder Judicial, pero también es importante políticas de prevención y de control desde el Estado Dominicano, desde el gobierno central. Y el segundo llamado que quiero hacer es a la población. Señores, hagamos conciencia de la importancia de cuidarnos nosotros mismos, de cuidar nuestras familias, de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestro cuerpo. La responsabilidad principal es individual. Y el COVID-19 nos ha enseñado esta lección. Cuidándome yo, cuido a los demás, nos cuidamos todos. Entonces, si usted sabe que son bebidas fabricadas de manera clandestina y ya ha escuchado y ha visto en los medios de comunicación la cantidad de personas que han sido afectadas y muchos que hoy no lo pueden contar, que han muerto por el consumo de estas bebidas, ¿para qué usted se lo toma? Si puede afectarle su cuerpo, si puede incluso cobrarle la vida. Entonces, no le dejemos todo a las autoridades, hagamos conciencia. Bueno, en nuestro programa de hoy vamos a conversar acerca del impacto de la industria del cine en la República Dominicana, a propósito de que recientemente hay un boom de grabaciones internacionales con figuras connotadas del cine a nivel global, pero igualmente todo esto que ha generado polémicas, apoyo y cuestionamientos por cuestiones de plagio de la película Copelia del cineasta
José María Cabral. Hablaremos sobre este tema tan importante desde diferentes ámbitos, lo académico, pero también desde la parte jurídica. Y nos visitan hoy la señora Natalia Estrella, quien es la coordinadora de la carrera de licenciatura en cinematografía de la Universidad APEC, y nuestro habitué y amigo abogado y ahora consultor legal de Adocine, el licenciado Cirilo Guzmán. Muy buenas noches, bienvenidos a Opiniones. Gracias por el favor de acompañarnos. Bueno, para entrar en detalles, me gustaría iniciar abordando un poco desde la experiencia que has tenido en el ámbito legal. ¿Cuál es el impacto de esta norma 108-10 al margen de los aspectos fiscales y esos beneficios e incentivos que está aportando a quienes deciden invertir, pero desde el punto de vista legal, de los aportes que pueda recibir la sociedad dominicana con esta ley que ha sido tan polémica por las razones que mencionaba anteriormente? Coméntanos, Cirilo. Mira, Lenny, desde que la ley fue puesta en funcionamiento, antes en la República Dominicana se hacía una, dos y quizás tres películas, porque como dice un cineasta muy, muy jocoso, hacer una película era buscar un saco de dinero y tener ese saco de dinero y empezar a sacar dinero para invertirlo en la misma hasta que se acabara. Cuando se acabó la producción. Con una ley que organizó todo, que lo puso el marco a seguir o una pauta que, de la que tú te guías, de la que tú te organizas, entonces empresas con RNC al día empezaron a invertir, a creer en el cine dominicano. Y hoy vemos que se hacen todavía más de 20, hay años que se han hecho más de 20 películas en un año, y eso ha fortalecido la industria, convirtiéndola en un referente de economía en la República Dominicana. Bueno, a propósito de eso que señalas, un punto a destacar es que en la República Dominicana se está haciendo cine, se han producido películas desde el año 1920, y con la llegada del régimen de Trujillo, entonces se frenaron estas producciones por razones evidentes que sabemos. Y luego entonces viene un reauge, me parece que en 1988, pero en el 2017 ha sido uno de los años que ha tenido mayor impacto, que se han producido más películas, un total de 20 películas. Yo me imagino, ya tú nos darás detalles, que la crisis del coronavirus ha impactado y ha frenado la industria del cine dominicano. Lo ha frenado igual que todo, pero no se ha detenido. Ha continuado y gracias a Dios tenemos artistas de la talla de Vin Diesel, de Mark Wahlberg, que están aquí filmando. Están aquí ahora mismo. Jennifer López. Jennifer López. O sea, tanto así que cuando se aperturó todo luego de la pandemia, habían filmaciones tanto pendientes como que también se filmaban en el momento con todos los protocolos y todas las cosas, con mucho respeto, mucho detenimiento. Pero gracias a Dios la industria sigue caminando. Y como te dije, antes de la ley no había el marco. Después de la ley, gente que se especializaban en maquillaje, por ejemplo, en catering, en hacer comida, qué sé yo, ahora son parte de la industria del cine, tienen su cédula para trabajar, su cine, y ejercen, es decir, mueven la economía. Muy bien. La Universidad APEC recientemente ha decidido incursionar en la parte académica, en la formación de profesionales para aportar a la industria del cine. ¿Por qué decide la Universidad APEC incursionar en esta carrera, en este reto de comenzar con la licenciatura en cinematografía? Creo que pocas universidades, si no me equivoco, la UAS, que ha sido la pionera, y creo que INTEC tienen también esta licenciatura. ¿Por qué y para qué? Lo primero es que luego, como dice mi compañero, la ley de cine empezó a exigir en el mercado laboral personas que tenían nivel profesional, y precisamente esa demanda no llegaba siempre, bueno, ¿por qué no hay cine? Siempre ustedes saben que UNAPEC ha sido pionera en carreras del área de comunicación y de arte, y primera en publicidad, primera en comunicación digital y así en todas las demás áreas. Y pues ya era un pedido
que nos exigían y claro está, actualmente es la propuesta más fresca y que va a responder a la demanda reciente, porque una cosa, como tú dices, la UAS tiene licenciatura en cinematografía, o sea, ya en el arte completa, y nosotros también. Lo que sí estamos haciéndola en base a esas necesidades actuales. Las últimas la estamos respondiendo en base a ese pensum que tenemos ahí. ¿Y ese pensum cómo fue estructurado? O sea, ¿cuál es el enfoque fundamental de esta carrera o qué hace diferente la licenciatura que ofrece la Universidad APEC a la que ya están en el mercado? Sí, lo primero que hicimos fue precisamente buscar esas necesidades que tenían los estudiantes y también los profesionales del área de cine. Recuerden que en APEC tenemos los egresados que están actualmente en cine, la mayoría son, bueno, ustedes saben, Tabaler Blanchard, Leticia Tonos, Natalia Cabral, son egresados de la universidad y se han ido por el área de cine. Nosotros armamos un equipo consultivo de la carrera de cine y ellos empezaron directamente a decirnos las necesidades que había con el profesional de cine. Necesitamos más de esto, más del área de postproducción, más de guionistas. Necesitamos, hay una demanda de profesionales en diferentes áreas. Y entonces, en base a esa investigación, y luego, claro está, fuimos armando junto con ellos todo el pensum, ¿no? Y está, como le dije, precisamente respondiendo a esas demandas. Y bueno, para la Universidad PEC hay muchísimas cosas nuevas, como es la salida de una especialidad técnica, o sea, quiero decir, en inglés técnico para cine. O sea, la persona que se gradúa de licenciatura en cinematografía, que se graduará, va a tener esa especialidad en inglés técnico. Otra algo innovador también es que va a tener una certificación de emprendimiento que le va a permitir crear su propia empresa, o sea, ese conocimiento, esas habilidades y, bueno, las competencias finalmente fundamentales de la universidad, que son creación de guiones, dirección, postproducción y edición, la parte de lo que es el diseño de producción y el marketing para cine, que es la parte también que hay una demanda increíble, una necesidad. Muy importante. Sí, de comercializar, de cómo comercializo ese detalle, esa parte. Pero muy, muy interesante. Y aparte de marketing, me llama muchísimo la atención varias de las cosas que puntualiza, que la vamos a seguir abordando durante el transcurso de la entrevista. Pero me llama la atención eso de marketing para cine, a propósito de que siempre ha sido mencionado o se ha hablado de que hay muchos incentivos, pero que no necesariamente los inversionistas reciben una retribución en función de la inversión. ¿Por qué? Por muchísimas razones como el plagio, la falta de mercado quizás para colocar las producciones. En un momento se habló, para finales de 2017, inicios de 2018, de una sobreproducción de películas para un mercado tan pequeño. Entonces, ¿se ha visualizado cómo podemos hacer más fuerte, cómo podemos exportar estos contenidos, estos que son productos cinematográficos, pero para fines de negocios, viéndolo de ese ámbito, es un producto? Entonces, ambos, ¿qué se está haciendo cada uno desde sus diferentes roles? ¿Se ha visualizado esto la Universidad APEC y ustedes? Vamos a hablar un poco también de qué hace Aducine, pero la parte operativa, ¿se ha visualizado qué se está haciendo en este sentido? Mira, en la parte operativa, como tú mencionas, primero hay que puntualizar que el que invierte en una película, en una producción en la República Dominicana, no obtiene un beneficio de las taquillas ni de la venta de la película como tal, sino una exención de sus impuestos. Si iba a pagar 100 millones, se le puede extender hasta un... ¿Extender es la palabra? Está exento. Está exento de hasta un 25% de eso que se iba a pagar anualmente. Entonces, por eso las empresas ven atractiva esta situación. En vez de invertir solamente en publicidad, ponen su dinero en una película confiando en el talento dominicano. Entonces, el Estado les retribuye quitándole de pagar estos impuestos, porque la taquilla y la venta de la película es del productor finalmente.
Pero entonces el inversionista que cree en este productor le pone ese dinero, lo pone a trabajar, pone una industria a moverse, y entonces eso sería dentro de lo que la universidad yo creo que consideraría como el marketing o la forma de vender lo que tú haces. Porque en todas las profesiones tú puedes ser el mejor, pero si tú no lo sabes vender, entonces no vas a caminar. Claro. Hay dos incentivos principales que otorga esta ley y que de hecho generan muchísima polémica. Todavía hasta hace poco se hablaba de qué tan positivo o qué tan necesario es que se mantenga este régimen de exenciones para la industria del cine. Por dos aspectos. Está exento del 100% del ITEVIS, pero también tiene exenciones del impuesto sobre la renta hasta el tope de la inversión. Así es. Y hay unos datos recientes de impuestos internos donde ellos destacaban que alrededor de 3 mil millones de pesos era lo que correspondía a la parte de exenciones en materia de cine. Entonces, ¿ha sido positivo para el país que esta industria se beneficie en detrimento de otras que igualmente son parte del sector del entretenimiento, como la televisión, por ejemplo? No en detrimento, yo no diría así, sino simplemente como es una ley de fomento que fomenta que algo se produzca, se cree. O en desventaja, vamos a decir. Ya hay un proyecto por ahí de ley de televisión, ya la ley de mecenazgo fue promulgada por el presidente, me parece que es lo único que falta, pero ya está en camino. Simple y llanamente que cada sector en un momento dado buscará dentro de sus mejores intereses que la legislación les beneficie como ha beneficiado al cine. Entonces el cine simple y llanamente lo que ha creado esta industria, pues ya está creada, ya camina sola. Entonces la parte académica, la parte gerencial, lo que busca es vender, porque al final esas exenciones que tú mencionas han creado controversia porque se dice precisamente como tú mencionaste, que solo beneficia a un grupito, pero si ese grupito es el sector, es evidentemente que ese es el que se va a beneficiar. Lo de la televisión, el mecenazgo y otras cosas vendrán en su momento. El marketing, sí, ¿cómo se enfoca y cómo visualiza usted estos aspectos de esos incentivos que se le otorga a la industria del cine? Sí, además de la demanda que se está viendo en ese sentido, porque los mismos guionistas a veces tienen esa situación de que no pueden concretar y cerrar una negociación en ese sentido, pues eso mismo nos motivó y vimos esa situación para agregar esa asignatura del marketing para cine y totalmente innovadora en los pensum y sobre todo, claro está, APEC todo el mundo la conoce como una universidad del área de negocios, entonces no podíamos dejar ese interés, ¿no? De que el profesional de estas áreas también tengan esas habilidades y competencias. Pero todo el mundo sabe que en este caso la Universidad APEC también tiene las plataformas tecnológicas que siempre ha estado ahí para suplir esas necesidades de esos estudiantes que quieren aprender a desarrollarse en todo ese mundo del cine y de los audiovisuales, pero también un equipo de docentes con mucha vocación y mucha pasión para darlo todo. Muy bien, bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de el cuerpo docente de esta nueva licenciatura y vamos a hablar también de Adocine. ¿Cómo nace Adocine y cuáles son las funciones principales y los proyectos en los que está involucrado en estos momentos? Volvemos en breve con más de Opiniones. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. Y aquí seguimos hablando de detalles muy técnicos e importantes acerca de la industria del cine en la República Dominicana. Y tenemos a la izquierda a la coordinadora de la licenciatura en cinematografía de la Universidad APEC. Hablábamos de los docentes antes de la pausa. Tenemos en la República Dominicana un staff tan amplio de profesionales para suplir las necesidades docentes de la universidad para esta licenciatura
y cómo está conformado el equipo de docentes de la Universidad APEC en este reto, desafío tan importante con esta nueva carrera. Sí, sobre todo como te había explicado anteriormente, hicimos al inicio de conformar la carrera un equipo consultivo de la carrera de cinematografía. Ese lo armamos con egresados especializados en las áreas de cine que ahora mismo están produciendo películas, que ahora mismo son... Y con todo el amor del mundo pues nos apoyaron y están ahí precisamente para empezar a dar todo lo que saben. Con vocación, con amor a la carrera y sobre todo a la universidad. Muy bien. Bueno, la universidad la amamos todos. Yo soy orgullosamente egresada y docente en la Universidad APEC. Cirilo es docente también en la Universidad APEC. Así que nos sentimos en familia y como en casa. Mi especialidad en Derecho Procesal es de ahí también. Ah, excelente. Pues hablando de esto, hablábamos de los docentes, de los aspectos puntuales de la licenciatura. Y me gustaría saber, ¿cuándo inicia formalmente? Si ya en este cuatrimestre hay registros para el cuatrimestre que comienza a partir de mayo, o ¿para cuándo planifica la universidad aperturar formalmente el registro de estudiantes? Sí, formalmente vamos a abrir en el cuatrimestre septiembre, diciembre. Y ya estamos, claro está, hay una... como vemos, una filita de gente y de estudiantes y ya están desesperados porque la carrera se abra. Pero sí, tenemos ya planificado para septiembre tener todo listo para ofrecer lo mejor. ¿Hay profesores internacionales que van a soportar a la universidad en esta licenciatura o todos son productores de cine local? Hay personas del ámbito internacional que están viviendo en el país y que se nos han acercado o que lo hemos contactado para dar algunas asignaturas. O sea, tanto claro está, los egresados de nosotros ocupan el mayor porcentaje, pero sí tenemos. Muy bien. Y en otro aspecto, con relación a las pasantías, es muy importante porque la cinematografía es una carrera, una profesión, en los diferentes renglones que la integran, que amerita de mucha práctica. ¿Qué se está visualizando en este sentido? Si van a tener estos estudiantes la posibilidad de que se les garantice al final o en el transcurso de su carrera una experiencia a través de una pasantía con los diferentes productores locales. De hecho, en la Escuela de Artes de UNAPEC hay una obligación, o sea, es obligatorio hacer la pasantía en todas las carreras de un tiempo determinado y ya tenemos, claro está, para cine, incluso con, como le dije, con las productoras de nuestros propios egresados y no egresados también, ¿no? Ahí esperando, están con todo el deseo esperando porque saben que el perfil del egresado de UNAPEC es muy valorado en este país. O sea, todo el mundo sabe que todas las personas graduadas de UNAPEC siempre los jóvenes están buscándola por el perfil que tiene, por su comportamiento, por su responsabilidad y sobre todo, que, en términos generales, por sus conocimientos y habilidades desarrolladas. Muy bien. Cirilo, recientemente celebró Adocine a finales del 2020 su más reciente asamblea electiva. De hecho, fuiste parte de la comisión electoral. Yo era como la Junta Central Electoral. Ya tienes una experiencia. O sea, que ya entiendo tu participación cuando te postulaste para ser juez presidente de la Junta Central Electoral. Una experiencia bastante enriquecedora. Entonces, coméntanos primero, ¿cómo nace Adocine? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué están haciendo en ese sentido? ¿Y quiénes son las personas que actualmente representan la organización que constituye Adocine? ¿Los presidentes? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las funciones? Y las funciones que tienes tú allí desde la parte legal operativa. En el año 2012, el entonces presidente de Adocine me busca porque ellos tenían la inquietud de que, y fíjate, en 2012, cuando la tecnología no se había desarrollado tanto así, que ahora tenemos aplicaciones en las que vemos películas. En ese momento se pirateaban las películas y se vendían en las calles de Santo Domingo
Entonces tú filmabas una película y a la semana tú la veías que te la estaban vendiendo y tú decías, caramba, pero hay una inversión aquí, se me va a perder. Entonces, en esa búsqueda de apalear o contrarrestar la piratería, ellos me buscan por mis conocimientos procesal penal y me dicen que quieren apalear la piratería. Estuvimos alrededor de 2 años batallando, pero tú sabes cómo son los procesos aquí en la República Dominicana. Tú apresas una persona que está vendiendo películas, ese no es el que la produce esa película, el que la graba, sino otra persona más grande que no aparece nunca. Bueno, entonces ya llegó un momento que yo me senté con ellos, con los directivos de Adocine, y les dije, miren, esto se está vislumbrando de una forma tal que la tecnología nos va a llevar a que ya no se va a piratear en discos, sino que se va a hacer virtual todo. Bueno, ya tenemos una experiencia, la vamos a hablar más adelante, lo que ha acontecido con la película Copelia. Hotel Copelia. De José María Cabral. Ellos estuvieron de acuerdo, entonces yo me quedé ya no solamente ya combatiendo la piratería, sino como asesor legal de la institución. Y también preparando aquellos premios que se llaman los premios La Silla en la parte legal y, bueno, muy bonita la experiencia. El presidente actual de Adocine, de esa asamblea eleccionaria que tú mencionas, es Iván. Y Iván fue de los fundadores de Adocine, con algunos egresados de ahí, de APEC también, que en ese tiempo eran jóvenes inquietos que querían una asociación o una casa donde todos se vieran a la cara, donde todos se sintieran apoyados. Crearon Adocine. Creo que si Iván Reynoso viene, te puede explicar porque él lo vivió un poquito más con más emotividad. Entonces Adocine agrupa todo lo que tiene que ver los profesionales de la industria del cine. Después de Adocine entonces se han creado algunas otras instituciones, no sé si están formalizados ahora mismo, pero la asociación de camarógrafos, la asociación de o el grupo de los guionistas, los de productor, bueno, una serie, pero Adocine los agrupa a todos. Entonces Adocine viene siendo como quien representa a todos y cada uno de los que producen cine de una manera u otra ante las autoridades. La autoridad en este caso es la Dirección General de Cine y Adocine es la asociación que los representa. Muy bien. A propósito de que mencionas a la Dirección General de Cine, que es la entidad reguladora para garantizar esos incentivos al inversionista para promover la industria del cine en nuestro país, ¿qué opinión tienen ustedes acerca del trabajo que ha venido desarrollando esta institución, si ha sido suficiente, y cómo visualizan ahora con estos nuevos cambios? Hay una nueva directora que está, de hecho, es abogada también. Mariana Vargas. Frente a DIGECINE. ¿Cuáles serían los retos que tendría la institución en estos momentos? Y desde el punto de vista académico, ¿cuál es el acercamiento y cómo, qué tanto se han sentido ustedes respaldados con DIGECINE, y cómo evalúan ustedes igualmente el trabajo de esta institución? Vamos a darle el chance, ¿verdad? Por favor. A la dama. Bueno, desde el inicio de la conformación de la carrera, hace aproximadamente 2 años, estuvimos muy de cerca. Bueno, siempre DIGECINE nos ha apoyado y hemos estado haciendo eventos junto con ellos. O sea, siempre hemos abierto las casas para concursos, promociones que ellos siempre han hecho. O sea, eso no es nuevo. Pero últimamente, para la elaboración de la carrera, también nos han estado dando la mano, sobre todo con personas que trabajan dentro y que nos han apoyado también en programas de asignaturas que hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, presupuesto para cine, que es una de las asignaturas que vimos la necesidad de introducirla y es innovadora, como le dije, también es una persona de la DIGECINE que la ha trabajado. O sea que hemos tenido un vínculo muy, muy fuerte con ellos y muy interesante. Muy bien. Cirilo. Cuando tú me haces la pregunta de ustedes, tú me preguntas como Adocine o como Cirilo Guzmán. Puedes hacerlo desde donde te sientas más cómodo. Cirilo Guzmán. Hablo en principio de ustedes porque son dos invitados estelares que conocen del cine en la República Dominicana, pero lo puedes manejar desde el ámbito que considere. Lo voy a decir como abogado a título personal o como representante de Adocine. Lo voy a decir como abogado y como Cirilo Guzmán, porque como Adocine sería bueno que el presidente dijera estas palabras. Pero como yo, te puedo decir que la Dirección General de Cine siempre, desde su creación, ha apoyado el cine y lo ha fomentado y le ha dado la mano en todo lo que tiene que ver. Tanto así que solventaba
cualquier situación contra esta lucha contra la piratería que tenía que ocurrir, la Dirección General de Cine era el que lo hacía. Entonces, hemos tenido desde el señor, el primer comisionado que tuvimos, el señor Eli, a la amiga Ivette Marichal y ahora a la colega Mariana Vargas, el soporte y la conciencia y el conocimiento de gente que tiene la valoración de lo que está haciendo y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, como dice la profesora, la Dirección General de Cine siempre ha sido ese soporte dentro del Estado Dominicano de manera oficial que al cine le ha dado esa proyección que gracias a Dios tenemos en estos días. Muy bien. Con relación a los cines, igual siempre han surgido muchas polémicas, sobre todo siempre van direccionadas a críticas constructivas o no sobre los incentivos de esta industria para los inversionistas. Pero, ¿cuáles son esos incentivos país? ¿Cuáles son esos beneficios que en estos momentos está aportando el cine a la República Dominicana y que puede lograr que las personas que nos ven en este momento, nosotros a título personal, hagamos conciencia de direccionar nuestras opiniones o criterio en una dirección u otra? Así que bueno, hay que seguir apoyando estos incentivos o no, vamos a modificarlos. ¿Qué beneficios tenemos los dominicanos y nuestro país con la industria del cine y con estos incentivos, estas exenciones que le están aprobadas desde la ley que ha sido creada, la 108-10? Fíjate que son incentivos directos e indirectos. Los directos son cuando el inversionista te pone el dinero en la mano. Los indirectos, podríamos decir uno, el product placement, que es la publicidad que tú tienes dentro de una película que es tuya como productora. Si tú pones una marca de soda en tu película, pues a ti te van a pagar por esa publicidad. Si tú eres una escritora de canciones y tú compones una canción para la película y la película se proyecta evidentemente en todas las salas de cine y esperemos que del mundo, tu canción va a quedar en esa película de por vida. Es decir, tú tienes una publicidad ahí para siempre. Como hablamos fuera del aire, hay personas que se dedican a la transportación que han dejado de solamente ser transporte de todo y se han concentrado en el cine. Una maquillista que es especialista en maquillaje, pero entonces se volcó para la industria del cine y solamente trabaja cine. La persona que tiene que ver con la contabilidad de una película, tú sabes que no solamente es la parte legal, sino la contabilidad y la auditoría. Todo tiene que ver con el dinero y tiene que ser muy transparente para que cuando tú llevas ese proyecto a la Dirección General de Cine y se envía a Impuestos Internos, Hacienda asimile eso correctamente hasta el último papelito de un refresco que tú mandaste a comprar y que te dieron tu comprobante de que así fue y de que la película fue correctamente, no con un dinero no transparentado, sino al contrario. Una de las exigencias para filmar una película, como para invertir en una película, es que tú seas una empresa con un RNC constituido legalmente y que no tenga ninguna deuda con Impuestos Internos. Entonces, los beneficios son directos, indirectos, se crean personalidades, se crean profesionales nuevos, una serie de cosas que quizá no se ven aquí, pero tras bastidores, los que los están viviendo en este boom nacional, se ven fortalecidos. Gracias a Dios, la parte, siempre la educación y la cultura son los que hacen que los pueblos trasciendan. Correcto. Y gracias a Dios que tenemos universidades como APEC que se han empeñado en especializar a su industria. Entonces pudiéramos decir que aportes a la economía, o sea, bastantes. Dinamiza la economía y genera empleos, sí, que es muy importante en este proceso de crisis post-pandémica. Pero también hay un punto importante desde mi punto de vista y es cómo nos coloca a nivel internacional y hasta para la atracción del turismo. Esas personas que tienen la posibilidad o que tendrán la posibilidad a futuro de ver esos filmes que, por ejemplo, están haciendo ahora figuras como Vin Diesel, Jennifer Lopez, quizás ven la locación, se interesan también y atrae inversión extranjera. Desde mi punto de vista, creo que esos son los aspectos fundamentales que aporta la industria del cine a la República Dominicana. Antes de nuestra próxima pausa, quiero presentarles nuestro segmento, Los Cinco Más. Veamos.
Esta semana en Los 5 Más conoceremos 5 películas dominicanas que se destacaron en el extranjero desde su salida. En el puesto número 5, ¿Quién manda? Es una comedia romántica protagonizada por Fran Peroso y Nash Labogar, dirigida por Romney Castillo y llegó a los cines en 2013. En el cuarto puesto, Jaque Mate, ópera prima de José María Cabral, una trama de suspenso que gira en torno a un popular presentador de televisión cuya familia es secuestrada. Presentada en 2011 y logró entrar a la selección de mejores films extranjeros en la edición número 85 de los Oscar. En el tercer puesto, Sanky Panky. La exitosa comedia de José Enrique Pintor Pinky se estrenó en el año 2007. Protagonizada por Fausto Mata, Aquiles Correa y Tony Pascual, fue puesta en salas de cine de España, Puerto Rico, Nueva York, New Jersey, Miami, Florida y Boston. En el segundo lugar, Trópico de Sangre. Basada en hechos reales, Trópico de Sangre refleja la vida e importancia de las hermanas Mirabal, protagonizada por Michelle Rodríguez, y la película debutó en Nueva York como una selección internacional del New York Film Festival en el año 2009. Y en el primer puesto, Perico Ripiao. Es una película dominicana estrenada en septiembre del año 2003, dirigida por Ángel Muñiz y protagonizada por Raymond Pozo, Philip Rodríguez y Manolo Zuna. Aunque no es una historia real, cuenta las carencias de los encarcelados en nuestro país. Hasta aquí Los 5 Más. Bueno, yo estoy sorprendida. Yo pensaba que una de las películas más taquilleras era Nueva York. Yo recuerdo cómo trascendió aquel filme, que fue de hecho antes, creo, de la ley de cine. Fue antes de la ley de cine. Y paradójicamente, la primera película que se produjo luego de la ley de cine fue en el 2012, El Rey de Najayo. Tampoco está incluida dentro de esas películas que han trascendido. Una de las críticas que se hace con frecuencia va relacionada con la calidad de las producciones dominicanas, porque en su mayoría estaban orientadas a comedias. Siempre se habló de esto. ¿Cómo ha ido trascendiendo desde sus puntos de vista la calidad del cine y de las producciones dominicanas? Vemos incluso películas que han participado en premiaciones internacionales con nominaciones importantes. Sí. Yo creo que ha ido cambiando el concepto, y trasfondo hay un tema económico de por medio. ¿Es así o no? O sea, ¿se producían más comedias porque la inversión era menos inversión, más beneficio, o por un asunto de que no estábamos, quizás no teníamos la experiencia y no estábamos preparados? En la parte legal te puedo decir que no es porque se invertía menos, sino porque precisamente el fin de una película es porque tú vas al cine, vas sola o vas en familia, vas con tu pareja, a entretenerte, a relajarte. Entonces la jocosidad del dominicano es algo muy pegajoso, y evidentemente que si tú haces una producción de comedia, eso va a ser una explosión. Pero no porque las dramáticas no sean menos rentables ni más rentables, no. Al contrario. ¿Venden menos, Cirilo? No venden menos. Lo que pasa es que tiene su público, por así decirlo, su público crítico. Por ejemplo, los que nos gusta el cine independiente, somos asiduos a ese tipo de... Pero los que ven una película jocosa, va todo el mundo, puede ir en familia. Entonces, por eso hubo un auge. Pero eso ha cambiado bastante. Y ha cambiado bastante, se ha mejorado, porque recuerda que nosotros somos una industria nuevecita que nos estamos estrenando. México tardó muchos años en convertirse en la industria del cine mundial que es hoy. Es decir, nosotros muy avanzados vamos para lo que tenemos. Sí, eso iba a comentar luego de su participación, que apenas 11 años tenemos después de la ley de cine. Y es como, wow, ha sido todo tan rápido y hemos avanzado mucho. Sé de unas estadísticas de Sudamérica, de países como Argentina, que nos la proporcionó la misma DG Cine, donde no se consume el cine local. O sea, allá es un porciento muy mínimo. La gente lanza películas de allá, ¿no? Personas de Argentina y de otros países de Sudamérica, y la gente no consume ese cine. Y los productores tienen la conciencia que es para exportarla, no para consumirla localmente. Eso ha cambiado, señores, porque de verdad yo he visto películas, y hemos visto todos,
que tú dices, señores, pero esta película tú no la puedes presentar ni siquiera en Puerto Rico o en comunidades donde la diáspora dominicana es tan amplia como en Estados Unidos. Yo creo que sí, que hemos avanzado. Y cuando regresen, ustedes me van a decir cuál ha sido la película dominicana que han visto y que es su favorita hasta el momento. Ya volvemos con más en Opiniones. Gracias por seguir con nosotros. Les reitero la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. Muchas películas dominicanas estipula que, bueno, tengo estadísticas de años anteriores, me parece que 2017, de un total o aproximado de 136 producciones. Y les pregunté que cuál ha sido su película dominicana favorita dentro de todas estas. A ver. Mira, Lene, yo como buen abogado voy a ejercer mi derecho a guardar silencio y me voy a abstener porque recuerda que yo preparo la parte legal de los premios en la silla. Entonces, si yo te dijera esta o aquella, yo no quisiera que se vea parcializado, pero sí te puedo decir. Salir debajo de una patana, eso se le llama. Técnicas. En la República Dominicana se han producido obras cinematográficas muy buenas, tanto en el sector comedia, que se vende, como tú dices, bastante, como en el sector dramático, en el sector del cine independiente, que tú podrías, quizás ahora, como dice la profesora, estamos en pañales, vamos a decir ya 10, 11 años, qué sé yo, pero en un futuro nosotros podríamos, y lo estábamos hablando entre unos cineastas y yo, yo quiero que la República Dominicana en algún momento gane un Oscar como película extranjera. Y mi país tiene con qué. O sea, aquí hay talento. Aquí hay talento. Hay inversión y ya tenemos la ley. Solamente nos falta darnos cuenta, tomar conciencia y ir por ello. Hay inversión extranjera también. Hay inversionistas y actores que han decidido apostar República Dominicana, sí. y lo que nosotros ofrecemos como país. ¿Su película favorita? Igualmente, no quiero comprometerme con tantos egresados de la universidad que son productores de cine y, bueno, tengo que mencionar algunas de las que me gustan, como por ejemplo Veneno, que es de Taberlán Sharp, egresado de nosotros, de Leticia Tonos, la de Juanita, de María Cabral, de Natalia Cabral, que Miriam Miente, o sea, han sido seleccionadas a nivel internacional y también de los demás, o sea, de Pinky, de María, o sea, es que son muchas películas buenas que nosotros no podemos solamente ver la parte, bueno, algunas películas negativas, ¿no? Que, oh, no, que esto, o sea, también tenemos todas esas películas que han sido nominadas y que están ahí. Entonces, como en el mismo orden suyo, profesora, nosotros tenemos la ventaja de que nos invitan a la premier, tienen la deferencia de invitar, entonces nosotros podemos saborear esta producción desde el momento que empieza hasta luego ver su desarrollo. Entonces nosotros decimos, caramba, qué película, o sea, qué buena. Hemos avanzado, realmente sí. Sí. ¿Qué está pasando, Cirilo, con Hotel Copelia? Vemos, de hecho, su productor, José María Cabral, en su cuenta de Twitter, se quejó públicamente de cómo esta película fue pirateada. Y decía, ya está en todas las plataformas. Entonces, ¿qué ha pasado con esta fílmica? ¿Cómo pueden protegerse a los inversionistas de la piratería que ha cambiado de los CDs pirateados vendidos en las calles a que sean publicadas en plataformas como YouTube y otras que funcionan a través de las diferentes redes sociales? Debemos sentirnos agradecidos que una mente iluminada como José María Cabral ha tenido el privilegio de crear un contrato con HBO Max para transmitir una película dominicana de primera. Entonces, el hecho de que la piratería, como mencioné al principio del programa, pasara de los CD a la tecnología sin necesidad, tú la puedes ver aquí en una aplicación,
nos hace todavía más vulnerables porque cualquiera entonces puede tener acceso. Yo no tengo que salir a la 27 con Núñez a comprar un CD. Yo desde mi casa, miren, está en tal plataforma. La veo. Ni pagar una taquilla para ir al cine. Dejando de que el cine perciba dinero. Entonces, no, José María, toda la industria tiene un reto bastante grande porque entonces la lucha ya no es en los tribunales con quien te piratea, porque quien lo hace, lo puede hacer desde otro país, fuera de la República Dominicana. Entonces, tú no te vas a embarcar en una... Sí, pero la responsabilidad de estas plataformas tiene que haber evidentemente un filtro. Por ejemplo, YouTube, que sabe, hay una película, que hay derechos de autor que están y deben estar garantizados. ¿Cómo entonces podemos fortalecer eso? ¿Qué herramientas se están implementando? Porque esta es una de las principales desafíos que tiene el cine hoy en día. Yo llegué a dudar, y te voy a ser sincera, por la forma en la que se manejó esto de que esta película supuestamente había sido pirateada y después sale con anuncios como que HBO, plataformas como Forbes, habían auspiciado esta película. Entonces, no se trata esto de un tema de generar un boom previo a una película su fuerte es la plataforma digital. No creo necesariamente, no creo que sea así. Se habrá filtrado por alguna descuido humano de lo que fuera. No creo que sus productores, conociendo a José María Cabral, él se embarque en... Déjame hacer un... No. Porque esto de una manera u otra le hace un hoyo a la película, le hace un mal. Entonces... Para decírtelo de manera práctica, cuando se suscita esto, te voy a poner la plataforma YouTube. Vamos a ir presentando, mientras conversamos, perfecto, los tweets a los que hago referencia para que las personas puedan visualizarlo desde sus hogares. Perfecto. Cuando se suscita esto de manera práctica, lo que hace el productor, conjuntamente con su abogado al lado, es precisamente contactar a YouTube vía email. El YouTube, lo primero que te manda un email y te dice, demuéstrame que eres tú el dueño de esa película. Se le mandan los certificados correspondientes. Y se bloquea. Se bloquea, pero se bloquea una por una. Es decir, hay un link en YouTube que de alguien que lo subió, hay que irlo bloqueando uno a uno. YouTube no lo hace ellos espontáneamente. No. Tienes tú que sentarte como productor, como director de la película, ahí le avisando a YouTube, mira, aquí hay un link. Hasta llegar a la persona. Yo creo que si se hace un ejercicio y se asume un compromiso, en algún momento las empresas, no me refiero en el ámbito local, sino a nivel global, tendrán que sentarse con los representantes de estas plataformas, porque evidentemente pueden estar afectando inversiones importantes y lacerar la economía a nivel mundial. Sabemos que el cine es una industria que mueve millones en la economía global. Pero fíjate que la tecnología es tan democrática que tú subes un video y es después que el dueño afectado se da cuenta. O sea, ellos no te prohíben subir un video de una película, de nosotros aquí hablando, no. Es después que nosotros nos damos cuenta que estamos en un link de alguien, entonces lo denunciamos a YouTube. Entonces, y ya eso ha tenido miles, bastante, millones de reproducciones, que ya el daño está hecho. Es irreversible, pero no solamente reproducciones. Tú, después que esté en YouTube, tú la puedes bajar a una computadora y mandársela a tus amigos. Y quemarla en CDs, por ejemplo, es el término que se usa popularmente. Una última pregunta, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como país para continuar o consolidar el desarrollo de la industria del cine dominicano? Bueno, ya ustedes han estado conversando y de verdad yo he estado escuchando y de verdad que también con el deseo de poder conectar con esa idea. Y de verdad, además de la parte académica, o sea, hay mucha demanda en lo que es el personal de especializado. Porque en el cine al inicio, cuando empezó hace 10 años ya con la ley de cine a formalizarse, había mucha gente que incluso no eran cineastas, se empezaron a meter en ese mundo, ¿no? Ese negocio. Pero cada día más y las ofertas académicas han ido evolucionando, hay más talleres, hay más, o sea, la misma DGCine tiene un área académica, gracias a Dios, que también ha beneficiado. En la universidad, por ejemplo, nosotros hemos estado enfocados en responder objetivamente a esas necesidades. Por eso nosotros hemos estado en la elaboración de este pensum, pero también hemos estado dando conferencias y webinars gratuitos
para los estudiantes y todo el público que quiera tomarlos. Bueno, agradecerles, muchísimas gracias por la receptividad de acompañarnos a compartir sus experiencias, sus opiniones sobre este tema que planteamos hoy, que es el auge del cine en la República Dominicana. Ustedes, gracias por acompañarnos cada domingo. Nos veremos, Dios mediante, la semana próxima. Gracias.